María Mirabella. Ce bine e, ce bine, că spicul este spic, că elefantul-i mare, iar iepurașul mic, mic, că e cocoșcocoșul, ciracul este rac, că fluturașul zboară, 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 iar eu mă scald un lac, lac, lac. Ce bine că pământul se învârtelin mereu și nu se varsă apa și-n hăuna lunec eu, că a mai rămas un șipot și-un lac e mai curat. Și oglindește cerul, cerul, cerul cu stele presărat. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine când albine cu flori se întâlnesc, când greierii în noapte cu stelele vorbesc, când ploaia jucă ușă cu fire de argint, îmi leagă cerul albastru, albastru, albastru de dulcele pământ. Ce bine e, ce bine, că mai apă în lac, și cucu cântă cucu, și oachi oac, oac, oac. Și dacă aș vrea pe lună, eu aș cura cu-n zmeu, că sunt pe lume basme, 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 și într-unul sunt și eu oachi. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Oac. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce minunat. Ce bine e, ce bine, ce bine, ce bine, ce minunat. Lo siento, Irving. Lo siento, pensé que eras un insecto. ¿Un insecto, dices? Me han dicho muchas cosas peores que esa. Olvídalo. Está bien, George. Tengo algo que mostrarte. María y Marabella están de vuelta. En serio, ven. Ven. Mira, allí. María y Marabella, debemos tanto a esas niñas. Tienes mucha razón, George. Vamos a saludarlas. Espera un momento. Mira quién se acerca allí. Oh, ya está tan feliz ahora que aprendió a volar. ¡Hey, George! Shh, ¡cállate! No queremos asustarla, ¿verdad? ¡Hey, Lía! ¡Tenías que hacer eso, tonto! ¡Oh! ¡Me asustaron, chicos! Deben tener cuidado.
Díganme, ¿qué están haciendo aquí? Divirtiéndonos. ¿Por qué? ¿Alguien cumpleaños? No exactamente. ¿Por qué no te largas de una vez? George, ¿qué pasa? Dime. Estábamos hablando de las niñas, ¿recuerdas? Oh, George, ¿cómo podría olvidarlas? De no ser por ellas, no habría aprendido a volar. Es muy fácil. Tal vez para ti, Irving, pero yo no nací volando como tú. Ah, una vez fui una horrible oruga que se arrastraba. Ay, cuando lo recuerdo. No llores. Todo ocurrió hace exactamente un año. Oh, es verdad. ¡Fue maravilloso! Todos aprendimos algo. Obtuvimos más conocimientos. Oh, sí, yo aprendí a distribuir polen y a realizar ciertas maniobras aéreas. Yo aprendí la importancia de la amistad y a creer que los deseos pueden hacerse realidad. Yo aprendí y lo olvidé. Oh, ¿fue algo bueno? Claro que fue bueno. Obtuvimos nuevos pies. Contaré a mis amigos todo lo que ocurrió. Yo me encontraba chapoteando en el arroyo un día, admirando las bellezas de la naturaleza. No me importaba nada en el mundo. Cuando de pronto una visión comenzó a tomar forma frente a mí. Era Ambrosia, el hada madrina. Me quedé petrificado. Yo deseo el amor. Y yo felicidad. Y amigos, yo deseo hallar un novio atractivo. Todas deseamos algo. Recuerden muy bien, hadas. Solo un deseo a la vez. ¿Quieres pedir un deseo? Conviértelo en un príncipe. ¿Qué es lo que decides? No lo tomen a mal. Pero es que yo no creo en este tipo de cosas, ¿sabe? Deseos y... No me importa nada en el mundo. No necesito pedir ningún deseo, pero... ¿Quién necesita eso? ¿Son tan fríos tus pies como tu corazón, Ranita? No. Seguro que sí. Has desperdiciado un deseo que pudo haber beneficiado a alguien o a ti mismo. Nunca olvides eso. Bebe. ¡Ay, qué frío! Thank you.
Congelado. María, ¿qué estás haciendo? Observa esto. El agua se ha congelado y se han formado estalactitas. ¿No crees que ya has visto suficiente? ¡Sigamos jugando! ¡Ranita! ¡Pobrecita! Tal vez murió congelada. ¡Se mueve! ¡Ven a verla! ¿Por qué no le hablas? ¿No puede hablar? ¿Quién lo dice? ¡Claro que puedo hablar! Pues dime qué te pasó. Fue el hada madrina. ¿El hada madrina? ¿Y por qué te hizo eso? Bien, supongo que fue por algo que dije. Según dicen, el hada madrina es buena. Debiste ofenderla de alguna forma, ¿sí? Sí, supongo que sí. Debí cerrar mi bocota. Sí. ¿Bien? Muy bien. Lo siento. No debes disculparte con nosotras. Debes decírselo a ella. Ya lo he pensado, niña. Estaba practicando, ¿saben? Pude pedir un deseo. Pude pedir cualquier cosa. Pero yo no, él sábelo todo. Pensé que lo tenía todo. Olvidé, hay otras criaturas en el mundo. Pude pedir por la gente pobre. Pude pedir, merezco un puntapié. Ahora estoy aquí. Terrible, terrible. Y todo es por mi culpa. Terrible. ¿Sabes? No debemos ayudarlo. No después de lo que hizo. ¿Podríamos hablar con el hada madrina? ¡Sí! ¡No quiero! Ella le hizo esto y si tratamos de intervenir, se puede enojar. ¡Olvídalo!
Podemos decirle que lo lamenta, que se siente culpable. Me gusta eso. Después de todo, solo soy una rana. Bien, déjame pensarlo. ¿Pero no ves que se está congelando? Sí, tenemos que sacarlo de allí. ¿Pero cómo lo haremos sin lastimarlo? Desearía tener una respuesta. ¡Achos! Nunca he estado tan listo en mi vida. Muy bien, entonces vamos. Gracias. Olvídelo. Muchas gracias, amigo. Estoy listo. ¿Cuánto clase en Apandurio?
¡Soplo! ¡Patlanche, pusaya! Estos pies que tengo. Todo ha terminado para mí. Hey, no te quejes tanto, ¿no es así? Es peor que eso. Es terrible. Mis pies siempre se queman. ¿No lo ves? ¡Prende el fuego! Oh, ya, esto lo enfriará. ¡Pero no resuelve mi problema! Oh, ¡necesito nuevos pies! Oh, ¡qué mala suerte! ¡No hay esperanza! ¡Todo está perdido! ¡Por favor! ¡Nadie puede ayudarme! ¡Todos dicen que mi alma está ardiendo! Oh, ¡no lo soporto! ¡No lo soporto más! ¡Esto es algo frustrante! ¡Frustrante! ¡Y también muy molesto!
No puede ser tan malo. ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Irving. ¿Y tú? Me llamo George. Encantado, Irving. Dime algo. ¿Puedo saber qué vinieron a hacer aquí? Bien. Bien, Irving. Vinimos aquí a buscar a la hada madrina. ¿A la hada madrina? Sí. Vine con estas dos lindas niñas. ¿Por qué? ¿Por qué? Te diré. ¿Ves este hielo en mis pies? Lo puso el hada madrina. ¡Oh! ¡Es terrible! ¿Qué hiciste para merecerlo? Fui un estúpido. No quise usar el deseo que me ofreció. ¿Lo ves? Ahora quiero verla y decirle que lo lamento. ¿Cómo me gustaría pedir un deseo? Por favor. Me siento tan mal. Me siento terrible. Pero me perdonará. Eso espero. ¿Les importa si los acompaño para hallar a la hada madrina por mi problema? ¿Me dejan? ¿Puede? ¡Hey, niñas! Ahora tendremos que hacernos cargo de dos. Pero, Marabela, ¿no ves que también está en problemas? Así es, María. Él necesita ayuda y gracias a ti podrá hacerlo. ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, bájale! ¡Ay, ay, ay! Mirabela, sento prospute înghețată. Mirabela, nu simt ni la nimic pe lumea asta. Mirabela, nu-mi face rău. Mirabela! Mirabela este o fată rea. Nu seamănă deloc cu tine. Scăpă aici, nu e așa, Mirabela. Tu ești o fată bună. Nu este rea. N-ai dreptate, Maria. Mirabela s-a rătăcit. Mirabela nu s-a rătăcit. Mie-mi teamă pentru Oachi. Mirabela, îți promit să fiu cu minte Oachi. Mirabela, fii atentă unde calci. Mirabela, Mirabela, te spun, mama. Coastele nu sunt bune la nimic. S-a zis cu tine, Oachi. Ajutor, ajutor. Aua, aua, aua. Maria Mirabela, doi crini cu ochi de povești. Sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine să trăiești. Maria Mirabela,
Mirabela, nu bea din apa aia, că nu-i bună. Ai auzit ceva? Ce? Parcă s-a auzit ceva. Râde lumea. De ce râde oare? Că avem 1000 de picioare. Lasă râdă rău, îmi pare mie, că n-am și gurițe tot 1000. Hai da, hai! Ho, ho, ho! Hai! E haială! Este bine! Vitamine, așa viața ne convine, să mâncăm cum se ¡Mira, son orugas! ¡Mira! ¡Se comen todas las hojas! ¿Dónde está esa niña? ¡Lea! ¿Dónde estará esa niña? ¡Lea! ¿Cuál es el problema, señor? Está cerca de esas niñas humanas, señor. ¡Oh, no! ¡Lea! Te lo he dicho miles de veces. Quédate cerca de mí. Siempre cerca de mí. Pero no, nunca quiere escucharme. Por favor, niñas humanas, escuchen el ruego de un viejo padre. No le hagan daño a mi hija. Es todo lo que tengo en el mundo. Tengan piedad. ¿Ves lo que has hecho? Déjala en la rama antes de que le hagas daño. La dejaré solo si le promete dejar a esa planta en paz. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a comer? Triste. Terrible. ¿Pero qué es tan terrible? Es que las plantas... ¿No ven que si las orugas continúan comiéndose a la planta de ese modo, la van a matar? Sí, ya lo sé, pero... ¿Qué comerán ahora? Morirán. De seguro ya harán algo de comer. Espero que tengas razón. Oh, por favor, deja de llorar, Lea. Ya se nos ocurrirá algo, pequeña, ya verás. Parece que tienen problemas. Hay que ayudarlos. No podemos dejarlos así. Ay, ya lo sé. ¿Eh?
¡Váyanse en paz! ¡Fuera! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Déjense fuera! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, fuera! ¡Váyanse! ¡Lo logramos! ¡Oh, gracias! Bien, debemos pensar en su comida. Oh, no te preocupes, niña. Ya se nos ocurrirá algo. Saben, hemos pensado en recolectar polen. Pero, ¿cómo lo haremos? Para llegar a las flores tendríamos que ser capaces de volar. ¡A volar! Tal vez puedan hacerlo. Ah, ¿lo imaginas, padre? ¡Volar! Ah, ¿cómo? Tendríamos que tener alas. Hace falta el material para fabricarlas. Tienen que ser fuertes, flexibles, ligeras. Como la seda. ¡Ay, qué maravillosa idea, padre! ¡Es posible! Toda la seda que hacemos podría convertirse en... un hermoso par de alas. Entonces, ¿qué esperan? Creo que no tienen nada que perder, Lía. Nada perdemos con probar. Después de todo, tienes toda esa seda allí. Podrías darle algún uso. Muy bien, allá voy. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Yupi! ¡Escúchenme todos! ¡Ordeno a todas las orugas a tener sus alas en este mismo momento! Oímos y obedecemos, señor. ¡Eso! ¡Todas están volando! ¡Sí! ¡Ya lo veo, Irving! ¡Es para que tú aprendas! Sé lo que quieres decir. No te preocupes. Tu problema es diferente y tiene una solución distinta. Divertido es volar. ¿No es así, Irving? Tal vez más tarde me des algunas lecciones. ¿Qué dices, amigo? ¡Qué rama tan bocona! ¡Mira!
sea, hija mía, no debes tener miedo, princesa. Oh, el temor es el peor enemigo que tenemos. Debes tener mucho valor, hija mía. Oh. Pobre princesa. Ay, ahí va otra vez. Oh, padre. Si solo hubiera un modo de encontrar valor. Tienes que ver a la hada madrina, síguenos. Bueno, si a las niñas no les molesta. Gracias. Oh, gracias, gracias a todos ustedes. Han sido muy considerados con mi pueblo, jovencitas. Gracias a ustedes llegamos a ser lo que somos en este momento. Ve con ellas y cuídate, hija mía. No tengas miedo, princesa. Irving y George también tienen problemas que resolver. Es cierto. Vámonos ya antes de que todo el grupo completo decida venir también. ¿Pero eso qué es? Es el mago del tiempo, María. Viaja por el universo todas las noches a observar la posición de las estrellas y asegurarse de que todo esté en orden. ¡Wow! ¡Miren ese carruaje! Tal vez puede ayudarnos a encontrar más rápido a la hada madrina. ¡Oh, tengo miedo! Silencio todos. No tiene importancia, niñas. No se molestará con nosotros. Es un mago, ¿verdad? Bien. ¿No quieres que hablemos con él, George? Oh, por favor, George, sí. Irving, di algo, por favor. Oh, ¿pero qué pasa? Es inútil. El mago del tiempo no tiene tiempo para eso. Oh, Irving. No me pregunten. George tiene razón. ¿Pero qué haremos? Aceptar el destino. Yo atascado, tú sin volar, y tú, Irving, sin brillar. No hay esperanza para nosotros. Hay que hacer algo. Yo iré a ver al mago y hablaré con él. ¿En serio? Alguien debe hacerlo.
señor mago. ¿Qué hacen aquí, niñas? Yo no estoy haciendo nada aquí, señor. Solo represento a los demás. ¿Ve? Solo queremos algo de informacioncita. ¿Qué tipo de información, hija? Estamos buscando a la damadrina. ¿Y por qué razón? Necesitamos de sus poderes. Ella es la única que puede ayudar a mis amigos con sus problemas, señor. ¿Y qué puedo hacer yo? Ayudarnos a hallarla. Tendría que detener el tiempo para hacer eso. Usted puede detener el tiempo. Podría quedarse dormido y... ¿Qué? Están en graves problemas, señor mago. Usted tiene que ayudarlos. ¿Quieres que me duerma en servicio? Solo por 5 minutitos. Eso nos dará tiempo para hallarla. Por favor. Sí, señor mago. ¡Solo 5! ¡Ya basta! Son solo 5 minutos, por favor. Hágalo, por favor. ¡No! 5 minutos es demasiado para detener el tiempo. El tiempo no es juguete para niños. ¿Comprenden eso? Pero pensándolo bien, nunca me he quedado dormido. El tiempo no debe detenerse. Sería demasiado arriesgado. Adiós. ¡Hey! Tengo una canción para ti. Duérmete, niño, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Si viene el coco y despierto estás, se pondrá furioso y te asustará. ¡Esto es una afrenta! ¡Nadie podría creerlo! ¡Oh, no! ¡Muy bien! ¡Ramoncito Pic! ¡No se bate! ¡No! Întoarceți vă acasă. Dormim aici. Doarmă frunza plopului și ochiul izvorului. Doarmă toate. Care n-au dormit nici când, rând pe rând. Muy bien, niñas, pero no lo digan a nadie, a nadie. Duerme. El futuro no se mueva. Por la naturaleza y las personas, solo están sus niñas seguidas despiertas. Todo el mundo se siente cansado, todos se quedarán dormidos.
ustedes. Podemos irnos. ¡Vamos! ¿Qué estás esperando? Espera, mi vestido quedó atorado. Tendrás que ir sola. No debe estar lejos de aquí. Vive en el bosque. Ya regreso. No tardo. De verla, la madrina. Yo soy Marbella y tengo que pedirle que... ¿Está dormida? ¿Puede oírme? Y traje a mis amigos. ¿Cree poder ayudarlos? Madrina y... Ya la encontré. ¿Y qué te dijo? Estaba dormida. Traté de despertarla, pero no pude. Así que los dejé y vine por ti. ¿Los dejaste? Sí, claro. Tenemos que esperar a que despierten. No puedo moverme. Ay, no te preocupes. Los 5 minutos están por terminar. ¿Está enfermo? No, se está despertando. Bien. ¿Qué pasó, Encontré a la madrina, pero estaba dormida. Ahora tengo que regresar para despertarla. ¿Ella te ayudará? Ay, estoy segura de que lo hará. Muchas gracias, señor. ¿Por qué? ¿Yo qué hice? Pues gracias a usted pude llevar a mis amigos hasta su casa. Adiós. Gracias. Thank you.
yo te seguiré. ¡Achis! Iarna, primăvara, vara, toamnă. Iarna, primăvara, vara, toamnă. Iarna, primăvara, vara, toamnă. Primăvara, vara, toamnă. Iarna, primăvara. Pida sus deseos a la hada madrina. ¿Cuáles son sus deseos? Deben decírmelos, decirlos uno a uno. Irving necesita un nuevo par de pies para ser una luciérnaga normal. George está arrepentido de lo que hizo y quiere estar libre. Y Lia necesita valor para poder volar. Bien, pero primero debo prepararte caliente para las pequeñas hadas. ¿No pasamos cerca de una fuente cuando veníamos hacia acá? Creo que sí. Vayamos por el agua. Disculpe. Eso será suficiente. ¿A mí? Bien. Allí voy. Sabe terrible. No quiero más. El hada madrina le dio eso para elevar la temperatura de su cuerpo. Este sí me gusta. Qué sabroso. ¡Qué divino! Buen aroma. Aprende la lección. Tal vez no tengas tanta suerte la próxima vez. Por supuesto. Claro que aprendí la lección, niñas. Y gracias a ustedes. Necesitamos fósforos para encender la estufa. Sí, pero ¿dónde? ¡Déjenme a mí! Encontró el valor al ayudarte, Irving. Y yo deseo que Irving tenga un par de zapatos nuevos que brillen y brillen. Y no se quemen. No está mal. Es tan maravilloso estar libre otra vez. Ya aprendí la lección. Aunque yo no necesite nada,
Hay gente que sí. En cualquier lugar del mundo. Es muy grande. Podrías perderte. Pero no si tienes amigos. ¡Hey! ¡Espérenme! ¡Soy una luciérnaga! ¡Miren esto! ¡Uno, dos, y tres, y cuatro, y cinco, y... Les deseo lo mejor a todos. ¡Adiós! Мария Мирабелла, как два цветка у ручья, и как весне с цветами, нам хорошо с друзьями, мы вместе, ты и я. Мария Мирабелла, Мария Мирабелла. И как весне с цветами, нам хорошо с друзьями, мы вместе, ты и я. Нам хорошо с друзьями. Чудесно, чудесно, чудесно жить, друзья. Чудесно, расчудесно. Чудесно, расчудесно. Чудесно, расчудесно. Чудесно, расчудесно. Чудесно, расчудесно. Мария Мирабелла, живут волшебники для вас. И в сказке вы как дома, и фея вам знакома, улыбка милых глаз. Мария Мирабелла, Мария Мирабелла. Под зонтиком небесным, в кругу друзей чудесном, прекрасно жить, друзья. Под зонтиком небесным, в кругу друзей чудесных. Чудесно, чудесно, чудесно жить, друзья. Thank you.
una rana. Pero mis amigos son de todas las especies. Tengo amigas plantas, amigos elefantes y conejitos. Tú puedes tener todo tipo de amigos. Pero siempre debes desearle el bien, como hago yo. ¿Quién sabe, niños? Tal vez nos volvamos a ver. Es un mundo pequeño, ¿saben? Hasta entonces, y sean felices. Y que sus deseos se hagan realidad.